Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar en estas mesas de trabajo del primer Congreso Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Vamos a continuar con las experiencias de los repositorios en México. Y hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Harold Tinoco Giraldo, de la Universidad de Salamanca. Ha estado colaborando aquí en México. Con Dagoberto Salas Sandejo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el maestro Antonio Razo, de la Universidad de las Américas Puebla, y finalmente con la doctora María Palmira González Villegas, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, vamos a dar inicio con esta charla con Harold Tinoco, y al final de las presentaciones entraremos a la dinámica de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, Harold, bienvenido, buenas tardes y adelante, por favor. Hola, buenas tardes. En este momento voy a compartir la pantalla con ustedes. Me dan un momento, por favor, para chequear que todo esté bien. No sé qué pasó aquí. Esta, compartir. Creo que ahora sí me ven. Bueno, este es nuestro proyecto. Bueno, como antes lo había dicho, mi nombre es Harold Tinoco Giraldo, pertenezco a la Universidad de Salamanca. El proyecto que voy a presentar esta tarde es el proyecto SALUS, Nodo COVID-19, un portal de ciencia abierta en salud. Este proyecto tiene la participación del compañero Luis Clemente Jiménez Botello, del Instituto Americano Cultural de México, y de Roberto Ávila Vázquez, del Colegio Madrid y la Universidad Tech Millennium, también en el campus Ferreira de México. El objetivo general de nuestro portal es proporcionar una información relevante sobre la pandemia, centrados en la actualidad, con un apoyo logístico y comunicativo de información relevante en las lenguas originarias en México. Además de este objetivo, queremos, a través de nuestro portal, fortalecer la identidad y cultura de los pueblos indígenas mexicanos. También queremos reducir la desigualdad al acceso de información médica confiable y veraz que estas comunidades tienen. Además, queremos reconocer el respeto que estos pueblos originarios deben enmarcarse en su propia lengua y en su cultura. Y finalmente, queremos dar un refuerzo a la resiliencia de las comunidades indígenas para resolver los problemas de salud en sus comunidades.
actualmente con lo de la pandemia del COVID-19. Nuestro proyecto Salus Nodo COVID-19 es una iniciativa que se inspira en el movimiento educativo abierto y que contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la UNESCO, que es el de salud y bienestar. Nuestro portal es el resultado multidisciplinar de un esfuerzo de médicos, académicos y traductores que proporcionaron esta información confiable para que llegue a poblaciones vulnerables a través de un portal web que se llama proyectosalus.org. El Proyecto Salus también difunde y proporciona información científica en salud con calidad a nivel internacional en diferentes lenguas originarias. El portal de la ciencia abierta proporciona información en múltiples lenguas y se distribuye en un formato de texto y audio sobre las diferentes medidas de prevención de COVID-19 en un lenguaje accesible y en las diferentes lenguas que más adelante les contaré cuáles son las lenguas en las que está traducido nuestro portal. Tenemos una proyección, es la de convertirnos en un portal científico como una herramienta de fomento a la administración electrónica de contenido y usuarios que permitan integrar un trabajo tanto de los médicos como de los investigadores y traductores. Cuando estábamos haciendo nuestra propia investigación, nos dimos cuenta que México cuenta con 68 lenguas originarias y están repartidas en 7 millones de personas hablantes, 7 millones de personas que hablan estas lenguas. A la vez, esas 7 millones de personas son el 3% total de los hablantes de lenguas originarias a nivel mundial. Entonces, para nosotros, la proyección va más allá como un compromiso que genere información pública confiable a ese gran número de personas, a ese gran número de personas que hablan esas diferentes lenguas. Y que sea curado por un médico especialista líder y que garantice que la información que tenemos sea viable, eficaz y veraz. El procedimiento de implementación de nuestra innovación empieza a partir de nuestra información, todo está en español. La información en español se difunde a través de las comunidades originarias donde pertenece cada uno de los traductores que ya hemos encontrado. Los traductores son traductores que cada comunidad nos ha dado la oportunidad de contactarlos. Hay un traductor general que es el encargado de distribuir la información entre su equipo de trabajo. Esta forma de llegar a las comunidades para que nos ayuden a hacer la traducción nos dimos cuenta que disminuía el rechazo a la información, porque la gente así estaba más integrada y quería saber qué es realmente lo que nosotros estábamos ofreciendo. Fuera de eso, nos hemos dado cuenta que hemos sido apoyados por diferentes sociedades médicas, especialmente en México, por autoridades locales y gubernamentales y de las comunidades nativas. Y también hemos estado siendo y somos ahora parte de una red social de colaboración académica. Además del español, el inglés, el francés, el alemán y el portugués, se benefician diversas comunidades, comunidades indígenas de México, y pudimos hacer la traducción de nuestras principales preguntas de información acerca del COVID en 17 lenguas originarias de México. Entre esas están el Yucatán, Yoreme, Yaqui, Totonaco, Rarumari, Odami, Seri, etcétera, que se pueden ver aquí. En este momento les voy a colocar un pequeño audio de cómo... De cómo suena el audio que tenemos ese fue hacia la pregunta ¿qué es el COVID-19? Y estaba traducido al coconut. El siguiente. ¿Qué beneficios hemos encontrado con nuestro portal de ciencia abierta? El primero es que hay un uso efectivo
y adicional de los audios que hemos creado y los textos que hemos creado en las diferentes lenguas como apoyo para las campañas de prevención de COVID-19 por otras instituciones. También sabemos que esto es un registro oral y escrito que es importante para cada una de las lenguas originarias a las cuales se ha traducido. También hemos servido como ejemplo de adaptación de información científica para las comunidades indígenas y hemos integrado una comunidad grande de facilitadores en salud con una lengua oficial monitoreada por las comunidades para abordar esta enfermedad especialmente y otras en un futuro próximo. Los recursos que nosotros tenemos es nuestra página web, que es proyectosalus.org. Tenemos una página de Facebook, que aquí mismo la estamos viendo, y somos parte de la red de difusión de conocimiento Faros. Es una nueva red que se está creando a través de la difusión de conocimiento en Iberoamérica. Fuera de eso, nuestro proyecto acaba de ganar el Opera Science Award 2020, que fue ofrecido por el OE y la UNESCO. Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy orgullosos de haber recibido este premio por este proceso que estamos haciendo. Y a continuación, les voy a enseñar un video de presentación que tenemos y que hicimos, donde se conectan algunas de las preguntas y lo que buscamos con nuestro proyecto Salus COVID-19. Disfrútenlo. Y esta es nuestra página web, proyectosalus.org, COVID-19 en las diferentes lenguas que podemos encontrar. Y se le da clic y en este lado podemos encontrar si lo quieren descargar como archivo escrito o como audio. Pues eso es lo que tengo para ustedes hoy. Gracias por su colaboración y gracias por su atención. Muchas gracias, Harold. Sin duda, un proyecto impresionante. Nos han dejado con en shock, ¿no? Realmente sorprendidos. Una buena iniciativa, sobre todo enfocado a un objetivo muy claro, que son las lenguas originarias en México. Enhorabuena por ese gran esfuerzo. Bien, vamos a continuar ahora con la charla de Dagoberto Salas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, Dagoberto, por favor. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ahí me indican si se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí podemos ver tu presentación. Muy bien. Bueno, les voy a platicar, les voy a platicar la experiencia que tuvimos en la Autónoma de Nuevo León sobre una implementación de un metabuscador para la agrupación de recursos abiertos que tenemos en la universidad y pues compartirles el resultado, ¿no?, que tuvimos con esto. Para eso, bueno, me gustaría tener unos poquitos de antecedentes. La UNL, la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenemos más de 200,000 alumnos. Estamos en México, al noreste de México. Tenemos 26 facultades, 29 preparatorias, todo en 6 campos en el estado de Nuevo León. Somos exclusivos de Nuevo León. Tenemos un repositorio institucional que está funcionando más o menos desde el 2009.
Ahorita tiene alrededor de 15.285 elementos, donde un poco más del 60% corresponde a las tesis. Ahorita está en un proceso de renovación, pero el repositorio está creciendo constantemente. Y hay artículos de revista, tenemos libros, tenemos secciones de libro, entre otros. Tenemos también revistas, tenemos 52 revistas activas. De ellas, 19 son de investigación y 15 son de divulgación. El resto son revistas informativas, ¿sí? De estas, algunas de investigación y divulgación, algunas están en OJS, ¿sí? Entonces, adicionalmente, la dirección de bibliotecas, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, tiene la colección digital, que es un proyecto de digitalización de libros antiguos. Tiene más de 8.200 libros antiguos, unos muy, muy, muy viejos, muy valiosos. Fue un proyecto especial ahí que hicieron. Tienen otra colección ahí de libros digitalizados de la universidad. Y aparte tenemos un portal de libros UNL, que no son libros de producción científica, son libros cuentos, narrativa, ensayos que produce la universidad. Y a finales de este año tenemos planeado lanzar la hemeroteca digital. Son cerca de 400 publicaciones, alrededor de 14.000 ejemplares, ¿no? Que va a tener ahí. Son 14.000 registros al final de cuentas. Y esto sin contar otros acervos que ya están digitalizados, que se están poniendo en línea y van a salir próximamente. Entonces, esto nos da un panorama muy grande de diferentes recursos que tiene la universidad, y lo que sucede en las universidades grandes, como siempre, es son pues, nichos aislados, ¿no? O sea, silos aislados. Y lo que quisimos hacer fue resolver unas preguntas, decir, bueno, a ver, ¿cómo le podemos hacer para que todo esto esté accesible, ¿no? Lo que andamos buscando con la visibilidad también. Entonces nos hicimos unas preguntas, decir, bueno, tenemos unos usuarios que son externos e internos, queremos que un usuario externo que no conoce la universidad, que no sabe qué producimos, que no sabe qué tenemos, pueda fácilmente visualizar todo el contenido que tenemos en abierto estoy en Open Access, que utilicen el protocolo OAI, ¿sí? De Open Access. No necesariamente páginas web que estén ahí, sino es exclusivamente Open Access. Y también pues, y la gente interna, ¿no? Que no conoce qué elementos tenemos ahí. Entonces, las preguntas que nos hicimos, bueno, ¿cuál es el total de la producción en abierto que tiene la universidad? ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos digitales se tienen en abierto? ¿Y cómo realizar una búsqueda de todos los recursos? Estas son las preguntas, que nos hicimos. Pero obviamente tenemos restricciones. La primera, pues, la económica. O sea, no hay recursos para comprar, rentar, y pues tiene que ser algo ahí localmente. No debe ser un sitio donde se aglutinen todos los recursos, o sea, que no tengamos un copy-paste de todos los recursos en una sola página, o sea, sería duplicar información. Y aparte, pues políticamente son diferentes dueños y no hay manera, ¿no? Y bueno, hardware, o sea, tenemos que usar los recursos ya existentes que no nos ocupen mucho espacio, ¿no? También tenemos algunos requerimientos que, bueno, sea fácil de realizar búsquedas, que sea fácil de encontrar algún autor y obviamente ver la cantidad de trabajo por autor. Entonces, eso fue los requerimientos que nos pusieron. Y bueno, y poder agrupar colecciones principales. La interfaz también que sea de fácil uso y responsiva, que se pueda ver en un celular, en cualquier tablet, en cualquier computadora. La solución que encontramos, pues bueno, fue tener un metabuscador o un meta search engine. La solución, la plataforma, la herramienta que encontramos más viable, dado el equipo técnico, que básicamente soy yo, pues fue ViewFind, ¿no? Entonces queríamos algo fácil que se pudiera instalar rápido. Entonces ViewFind es un portal de recursos que fue diseñado por bibliotecas y desarrollado por bibliotecas inicialmente para ver la interfaz pública, lo que es el OPAC del catálogo de bibliotecas, pero que trae la facilidad de hacer cosechas,
Open Access. Entonces, nos aprovechamos de eso y aparte usa Apache Solr, que es un buscador y un indexador muy rápido que nos ofrece resultados facetados. Esta es más o menos la arquitectura. El ViewFind funciona con PHP. Tenemos una base de datos de MariaDB y el Solr que funciona con Java, ¿sí? La ventaja aquí es que tenemos dos APIs. Hay una API de búsqueda y una API de recuperación que, digamos, son públicas. Las puede usar cualquier sistema que tengamos dentro de la universidad para la búsqueda y recuperación de información que esté indexado dentro del ViewFind, ¿sí? Entonces, es un esquema muy, muy, muy sencillito. Está en un servidor virtual. Es una instancia de ViewFind que está levantada. Y el Solr que tiene está levantado también en un puerto no estándar que nada más se ve localmente. Los resultados que obtuvimos, bueno, pues tuvimos 27.003 registros indexados, tenemos 9.000 tesis, etcétera, etcétera. Esto fue dado con la combinación de varios recursos. Por ejemplo, libros. Se combinó libro antiguo, libro de los más nuevos, se combinaron varios repositorios en uno solo. Vaya, nos permitió hacer una combinación ahí muy interesante y que nos permitió dar precisamente respuesta a esas preguntas que hicimos. Esta es la interfaz, la portada. Si logran ver aquí en medio, están las colecciones que hicimos, que dividimos artículos de revistas UNL, que son todas las revistas que tenemos en la Universidad de NOJS, las que se van a integrar. Libro antiguo, que están nada más los libros antiguos. Libros, que agarra libros de dos repositorios, de dos repositorios y el sitio que está en OMP, o sea, tres servicios, el repositorio institucional y tesis. Entonces, esta es la interfaz. Esta es la interfaz de búsqueda con los resultados facetados, ¿sí? Entonces, una ventaja que nos da también son las portadas. En este caso, por una restricción que tenemos ya de los navegadores de nueva generación, de los certificados digitales que tienen seguridad, que tienen que ver entre uno y otro, los servicios, los repositorios no traen un certificado de seguridad. Entonces, nos marcaba ahí unos errores y decidimos no poner portadas. Pero ya migrando las nuevas versiones de los servidores, teniendo certificados de seguridad, ya podemos tener la posibilidad de tener las portaditas aquí. Entonces, el sistema es muy rápido. Por ejemplo, aquí fue una consulta muy, muy rápida, de 0.04 segundos. Funciona muy bien, funciona muy fácil y es muy fácil de utilizar. Y bueno, pues esa fue la experiencia. Este repositorio, bueno, no es un repositorio, es un agregador de recursos. Tenemos pensado liberarlo a finales de este mes y pues ver cómo nos va, ¿no? Se van a agregar más recursos en el transcurso del próximo año y la idea es promocionarlo, ¿sí? Y eso es todo. Muchas gracias, Dagoberto. La verdad es que sin duda ViewFind es un... A mi punto de vista también, uno de los mejores soluciones en código abierto que hay para integrar recursos bajo estándares de interoperabilidad que funciona muy bien con OJS, con OMP, con GSpace, sí. ¿No? Excelente trabajo. Recibes muchas felicitaciones en las diferentes sesiones que tenemos en Facebook y YouTube. Y, bueno, pues pasaremos a las preguntas en el final de la sesión. Muchas muy felicidades. Bien. Le vamos a pedir ahora al maestro Antonio Razo que por favor nos comparta su charla. Adelante, maestro, por favor. Sí, pues buenas tardes. Saludo a todos. Agradezco y felicito a los organizadores del evento, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a ECIRE, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a TEC de Monterrey, por este evento. En este caso voy a hablar yo de los retos y oportunidades para la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, un proyecto en el que participé desde el 2012. Entiendo que hay una comunidad muy amplia de asistentes, no solo de México, sino también de otros
países, entonces tal vez nuestra experiencia pueda servir de ejemplo, ¿no? Lo que quisiera yo resaltar, y es en base a la experiencia ya desde el 2012 con esta plataforma que hemos venido trabajando, si no se conocen todos, REMEDI, en la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Desde un inicio surgió el gran reto de integrar la producción científica del país, ¿sí?, en una plataforma que integrara los repositorios institucionales, las colecciones de tesis y artículos científicos en acceso abierto para el proyecto de la referencia en ese momento cuando estaba en un inicio. Entonces fuimos de las primeras redes que se integraron a la plataforma de la referencia. Pero bueno, dado este reto, nos vimos con varios obstáculos, ¿no? Básicamente los que están iniciando en el uso de repositorios, pues deben de darse cuenta que son sistemas complejos que requieren, aquí estoy indicando algunas características que me gustaría compartir con ustedes, que generalmente es un trabajo en equipo, ¿no?, que requiere que los repositorios sean persistentes, que se mantengan, ¿no?, con el paso del tiempo, no son proyectos temporales, tienen que estar en direcciones y con una dirección fija y mantenidos con los recursos en las direcciones asignadas. Se tienen que elaborar procesos de preservación. Nos hemos dado el caso en estos 10 años de repositorios que han dejado de funcionar, recursos, tesis, artículos que estaban disponibles en algún momento y ya no lo están, ¿sí? En el caso de REMEDI tenemos los metadatos identificados, pero ya los documentos como tales ya no se pueden recuperar. En casos de universidades, sobre todo las grandes, que han cambiado de plataforma. Obviamente hay un problema con el uso de identificadores. Una de las recomendaciones que les hacemos a los que son responsables de repositorios es que se puedan integrar la mayor cantidad de identificadores, tanto para los autores como para los proyectos asociados a los documentos, como en las revistas, todas las claves, los códigos, todo en el caso de los desarrolladores. Los identificadores facilitan sobre todo reutilizar los materiales. En el caso de estándares, hay muchos estándares, las plataformas y los desarrollos como DSpace forman su propio estándar, no necesariamente siguen los estándares acordados en los diferentes organismos e instituciones. Entonces sí es muy importante tener en cuenta las reglas, ¿no?, y los estándares que se establecen, sobre todo para la interoperabilidad. Las normativas también son relevantes. En el caso de las directrices, ¿no?, sí, hay que poner reglas claras. Nos encontramos con el problema de que los tipos de documentos, los tipos de la descripción de un documento, cómo se le dice una tesis, tesis de maestría, tesis de licenciatura, tesis de grado, trabajo terminal. Entonces hay una gran variante en cómo denominamos un mismo documento y eso dificulta comparar, ¿no?, comparar con otras instituciones, por ejemplo. Hay que estar de acuerdo con las normas, primero las normas locales, ya sea de la biblioteca de la institución, los reglamentos para que los investigadores y los estudiantes los cumplan, ¿no?, y de alguna manera colaboren con el aportar su producción. Las políticas institucionales, tanto para el apoyo al repositorio como políticas de acceso abierto que sean declaradas abiertamente, la legislación, ¿no?, nacional. En el caso de México hay una ley, pero poco a poco se va volviendo una práctica el tener que reportar a un repositorio, por ejemplo, un becario CONACYT o un investigador que recibió financiamiento. Es difícil
en este momento que comparta su información. Eventualmente la ley y los reglamentos le establecerán que debe de haber un repositorio donde reporte su trabajo, ¿no? Bueno, hay plataformas, los repositorios son plataformas extensibles, necesitamos mantener el hardware, el software, desarrollar interfaces, facilitar el código, los desarrollos particulares, hacerlos públicos para que se aproveche las experiencias de otras instituciones. En el caso de México, tuvimos un proyecto denominado Repositorio Nacional, que obligó a muchas instituciones a hacer modificaciones a su plataforma de DSpace, y en tres convocatorias, bueno, se pudo haber aprovechado la experiencia de las tres convocatorias para además integrar otras instituciones con los estándares de catálogos, vocabularios y estadísticas que estableció CONACYT en México. Pero bueno, así como hay estándares nacionales, hay otras directrices como los de la referencia, que también tiene sus particularidades. Ya estuve comentando un poco de la plataforma de la referencia. Entonces, los repositorios además deben de estar integrados, ¿no?, a directorios. Tenemos que dar de alta nuestro repositorio a los directorios que están en línea, ¿no?, en Doar, Coar, los diferentes servicios, integrarnos y promover nuestro repositorio en redes temáticas, redes nacionales y regionales. Y hay redes internacionales como OpenAIRE, en donde podemos dar de alta nuestro repositorio y es cosechado automáticamente. Obviamente, los repositorios están aquí para quedarse y pueden ser flexibles. Ahorita nos presentaban la integración de varias fuentes de información. Podemos tener un repositorio que integre literatura, datos, recursos educativos, multimedia, información institucional, pero podemos tener un repositorio por cada uno de estos tipos de documentos y atender a los diferentes estándares. Entonces, hay un gran reto en los repositorios. Rápidamente les quería yo platicar de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, el reto que tuvimos en su momento, pues desarrollar una plataforma, porque muchos de los repositorios no seguían los lineamientos de la, en ese caso, de la referencia y de OpenAIRE. Entonces, se tuvo que hacer un cosechador, una normalización. Todavía esto es necesario, porque el software por default, como les decía, de DSpace, no necesariamente cumple los tipos de documentos a los que estamos utilizando en México. Generalmente vienen en inglés, no necesariamente son estándares, aunque tienen un enfoque de OpenAIRE, no cumple exactamente con OpenAIRE. Entonces, siempre hay que normalizar los metadatos, hay que extender, ¿no?, hay que agregar la institución a la que pertenece el registro, hay que las siglas, lo más de indicadores que sean posibles. Se tuvo que desarrollar un buscador, una interfaz y un protocolo OAIPMH para poder ser cosechado, integrado a la referencia, ¿no? También se usa un desarrollo especializado y Remery se encuentra actualmente indexado por la referencia y por OpenAIRE, y algunos integradores, somos el único integrador en México que forma parte de OpenAIRE, ¿no? Los invitamos también a eso, a integrarse, ya sea como repositorios o como integradores, pueden formar parte de OpenAIRE, donde no son tan restrictivos los requisitos. En el caso de Remery, tuvimos en su momento la oportunidad de crear servicios especializados para tesis, artículos, artículos de revistas en México, cosa que todavía no se hace, ¿no? Era un sitio donde teníamos todas las tesis de todas las instituciones a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y también creamos un prototipo para fondo antiguo. Entonces se dio la oportunidad en su momento de integrar muchas colecciones. Obviamente tenemos un grupo de trabajo que permitía la capacitación y el crecimiento de la red, ¿no? En este momento ya contamos con una nueva versión del sitio y los invitamos a que la conozcan. En general, de lo que es la red nacional, una red nacional de repositorios,
pues recomendamos que sea una plataforma abierta, ¿no? A todos los tipos de repositorios y formatos. Hay que darle un enfoque semántico, darle la prioridad a los investigadores, ¿no? Debe estar enfocada una red nacional en el investigador, ¿no? Tal vez el error de las redes nacionales es que el enfoque es el documento, cuando el investigador, su producción, la relación de investigadores, no se le da énfasis suficiente, así como a los proyectos y grupos de trabajo. Actualmente el Repositorio Nacional de CONACYT no facilita estas consultas, ¿no? Hay otras redes, hay otros organismos con los cuales necesitamos cooperar, ¿no? Como PNL, como COAR. Y bueno, yo les hago una invitación en estas comunidades. Estas sesiones nos permiten identificar líderes, expertos en el tema, los actores, los responsables de repositorios. Necesitamos retomar, me parece, esta comunicación y este desarrollo conjunto, ¿no? Hay que ser plataformas sostenibles y sobre todo sumar y no restar, ¿no? Yo le hago un llamado a otras organizaciones que nos han apoyado en el pasado, como La Referencia, como Redalic, con el mismo CONACYT, ¿no? A seguir fomentando el desarrollo de repositorios a nivel nacional e internacional. De mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro. Lo felicitan por su trabajo en la transmisión. Hay un par de preguntas que le compartiremos al final de la sesión para que nos pueda ayudar a responderlas. Muchas gracias y felicidades. Finalmente, le pedimos a la doctora María Palmira González que inicie su charla. Ella es de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctora, por favor, adelante. La escuchamos. Listo, creo que ya. Hola, buenas tardes. Ahorita les voy a poner mi presentación. Bueno, yo les voy a hablar. Les voy a hablar acerca, bueno, hemos estado escuchando mucho todo en este congreso, en estos 3 días. Acerca de la importancia de los repositorios, el acceso abierto y cómo la producción del conocimiento científico ha fortalecido las instituciones, ¿no? En tanto de nivel superior como de instituciones de investigación. Y bueno, también quiero platicarle un poco acerca de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Y iniciamos en el 2017 nuestro proyecto del repositorio institucional Aramara, que pertenece a la Universidad Autónoma de Nayarit. En el 2017 fue un trabajo que realizamos en equipo y el cual hoy se encuentra ya un poco más consolidado. En el 2017, bueno, inició interoperando con el repositorio nacional. Esa es nuestra interfaz que tenemos hasta el momento y lo pueden encontrar en como aramara.guam.mx. También implementamos lo que viene siendo una página en Facebook, Twitter y para poderle dar difusión y que la comunidad universitaria, bueno, se enterara de qué es lo que estábamos haciendo y obviamente se integrara a este gran proyecto. Dentro de la página de Facebook, nosotros lo que hemos visto y analizado es que a partir de que implementamos esa estrategia para lo que viene siendo darle un plan, hicimos un plan de posicionamiento para que pudiera ser visto y poder compartir toda esa información que tanto docentes e investigadores tenían que compartir para la comunidad universitaria, no solo para la comunidad, sino para la sociedad en general, ¿no? A partir de esto, pues, hemos visto que se han incrementado las vistas, grabamos algunos videos, algunos flyers de los investigadores, de los mismos alumnos de posgrado,
también ellos en ocasiones, pues ya hasta este momento, pues nos solicitan que sus tesis sean depositadas o registradas en el repositorio institucional, y obviamente también al publicarlas dentro con un flyer, su trabajo, en donde se comparta la liga de dónde se encuentra ese documento de tesis, ellos lo comparten así a sus familiares, amigos y colegas, y esto les es un reconocimiento a su gran trabajo, ¿no? Y bueno, pues aparecemos en el ranking internacional de repositorios, que es unas métricas, un ranking que internacionalmente se lo hacen, y bueno, es un reconocimiento y el objetivo es ir escalando hasta lograr en los primeros lugares, ¿no? El propósito de este trabajo es, ¿qué tanto, cómo estamos en México hacia el acceso al conocimiento científico a través de los repositorios institucionales? ¿Qué tanto hemos trabajado? ¿Cómo estamos a nivel internacional? ¿Y cómo estamos en el interior, no? Y bueno, dando un panorama internacional, pues podemos ver que en estos directorios, como lo mencionaba el maestro Antonio Razo, esos grandes directorios como es el OpenDoAR y el ROAR, tienen un total de registros muy impresionantes, y comparando los repositorios que se encuentran registrados de instituciones mexicanas, pues es una cantidad mínima, ¿no? Entonces aquí vemos una gran fortaleza, un potencial para trabajar y podernos integrar a estos grandes directorios. También dentro de la referencia, pues obviamente se encuentran 10 nodos nacionales donde se encuentra el repositorio nacional del Centro de Investigación de CONACYT, y tiene más de 2 millones de documentos, y podemos ver que estos documentos están entre artículos, reportes, tesis de doctorado, tesis de maestría, ¿no? Estos son los 10 nodos que pertenecen a la referencia de y podemos ver que se encuentra México, y México viene siendo su nodo, su enlace principal, el Repositorio Nacional de CONACYT. Este ranking de web de repositorios institucionales por Cybermetric Lab, a partir de Google Scholar, en septiembre de 2020 publica su 10ª edición, y podemos identificar cuál es el trabajo que hemos logrado. Aquí podemos ver cómo nos visualizan internacionalmente. Este es el top 10 de ranking, en donde ellos valoran estos repositorios y los ítems, qué tan poblado está tu repositorio, cuál es el contenido, qué tanto lo visualizan, de dónde lo visitan, qué tantas descargas, etcétera, etcétera. Y ahora iniciamos con cómo estamos en México, ¿no? Y como lo han mencionado anteriormente, pues en el 2011, la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, puso en marcha, mejor dicho, toda la UNAM en línea, ¿no? Esa es una gran iniciativa, y puso el programa de acceso abierto para la producción que se generaba dentro de su institución. En el 2012, como lo mencionó el maestro Razo anteriormente, nace la Red Nacional de Repositorios Institucionales REMERI, inicialmente apoyada por CONACYT. Posteriormente, un año después, se integra a la comunidad de CUDI, y actualmente tiene 10 repositorios de 68 instituciones mexicanas, y forma parte también de la referencia como un enlace directo. En el 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pone en marcha el repositorio nacional a partir de la ley del acceso abierto. Ellos empiezan a trabajar sobre este repositorio. Inicialmente se integran 36 repositorios institucionales
que interoperan con el repositorio nacional, principalmente de centros de investigación. Y bueno, como lo dije anteriormente, pues es, este repositorio nacional representa el nodo de la referencia. Este repositorio nacional actualmente, hasta el día de ayer, a las 11:30 de la noche más o menos, esos son los datos, los indicadores que nos mostraba en su portal. 105 repositorios institucionales de instituciones mexicanas, educativas mexicanas, con 123,503 recursos, y las consultas de que tiene actualmente. Y bueno, ¿qué es lo que podemos visualizar nosotros? Que actualmente cubre un total de 28 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Esto quiere decir que un 87.50% cubre en nuestros estados, ¿no? Regularmente los estados que hacen falta, yo creo que ya están trabajando para poderse integrar y estar un 100% cubrir en todas las entidades federativas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, nos refleja un gran potencial para desarrollo y trabajo a corto y mediano plazo, ¿no? En cuanto a los datos estadísticos que la SEP nos publica a través de las estadísticas del Sistema Educativo Nacional, en el ciclo escolar anterior, ellos mostraban que tenemos 5,716 escuelas de nivel superior y alrededor de 32 instituciones científicas y tecnológicas, ¿no? Entonces, si comparamos el total de repositorios que tenemos con el número de instituciones educativas, pues solo el 1.82 cuenta con un repositorio institucional interoperable con el repositorio nacional, ¿no? Entonces, yo a partir de estos datos creo que aquí hay bastante trabajo que hacer y lo veo como un potencial. Y como lo mencionaban ya mis antecesores, decían, bueno, tienen grandes fortalezas, grandes potencialidades los repositorios de acceso abierto. Y como podemos visualizar, el contenido del repositorio institucional no solo busca recolectar lo que es preservar, difundir, sino también compartir ese conocimiento que se genera en la institución con la comunidad universitaria, la sociedad en general. Incluye el reconocimiento de la vida académica de los universitarios. Nosotros el año pasado que hicimos la jornada de acceso abierto y repositorios institucionales, bueno, dimos un reconocimiento al top, a los tres mejores artículos que habían sido consultados en nuestro repositorio, ¿no? Entonces, para ellos fue una gran satisfacción que la institución les brindara un reconocimiento por su trabajo de investigación y académico, ¿no? Se está experimentando un cambio hacia la era digital, que ya también lo discutíamos mucho, la cual exige esta adaptación de estos nuevos contextos, tanto de conectividad como de acceso, de tener un acceso rápido. El contenido de un repositorio institucional también refleja y demuestra el conocimiento de la investigación y qué tanto estamos generando como institución, ¿no? Tanto a nivel nacional como Latinoamérica, como Europa, en todo el mundo, ¿no? Y como hay esa comunicación, accesibilidad, pues podemos hacer esas alianzas, esos convenios de colaboración entre pares. Les dejo mis contactos y bueno, también quiero agradecer al maestro Antonio Razo, que él fue el que nos apoyó para poder tener nuestro repositorio interoperando con el repositorio nacional, a la Universidad de Zacatecas, a la maestra Rosalina de San Luis Potosí, que también ella fue una parte fundamental como parte de nuestro equipo para poder llevar este proyecto
y lograrlo funcionando como lo tenemos hasta estos momentos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Palmira, por su presentación. Hay bastantes preguntas también en las diferentes redes sociales que les haremos llegar. Interesante todos los números y métricas que ustedes llevan. Por ahí una pregunta respecto a esto hacia una proyección a futuro, pero bueno, vamos a iniciar en el mismo orden que iniciamos las presentaciones. Entonces, estamos todos en línea nuevamente. Hay una pregunta para Harold específicamente sobre cómo difunden su proyecto Salus entre la comunidad indígena. Hola. La difusión ha sido, en este momento, a través de nuestra página web. Nuestra página web y los contactos que tenemos con los traductores. Los traductores, que son en esas mismas lenguas, son los que hacen la transición de conocimiento con nuestros receptores para que ellos visiten la página web y reciban esa información en las lenguas que ellos realmente lo necesitan. Actualmente también estamos en nuestra página de Facebook y a través, ha sido más un voz a voz, porque claro, es muy difícil, primero, en pandemia es muy difícil la comunicación con estas comunidades e ir a visitar estas comunidades, y segundo, no todas estas comunidades tienen los recursos necesarios para poder acceder a internet o a este tipo de herramientas, pero ha sido a través de este mismo número de personas que nos han colaborado en la traducción y la coordinación de estos eventos. Excelente, pues sin duda es una gran labor, recurriendo a técnicas muy simples como el boca a boca, ¿no? Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias. Para Dagoberto, queremos preguntarle si nos puede platicar un poco cómo ha sido o qué tan fácil fue o qué retos te enfrentaste a integrar todos estos recursos en este Viewfind, más allá de lo técnico, ¿no? Técnicamente siempre hay barreras, pero ¿cómo fue la interacción, por ejemplo, con los editores de las revistas? ¿Cómo es el plan que vislumbras para la institución, para que todo esto pueda ayudar a aumentar la visibilidad de los recursos? Sí, mira, como es un departamento muy chico, que te digo que básicamente soy yo, yo también llevo la parte de las revistas, entonces llevo la parte de los repositorios. Entonces, dejando a un lado la parte técnica, esto fue una solución más pensando en gente externa, o en gente no académica que de repente quisieran decir, oye, ¿cuántas tesis tiene la universidad en línea? Entonces, en lugar de irlo buscando, por un lado, dice, bueno, tenemos ¿cuántos artículos de revista tenemos? Bueno, pues aquí está. ¿Cuántas publicaciones tiene el investigador fulanito de tal? Bueno, pues aquí está. Por el momento, como no tenemos un CRIS, esta fue la mejor manera de hacerlo, ¿no? El único problema que tenemos aquí, que queda un poquito fuera de mi alcance, son los metadatos. O sea, la descripción de los metadatos es algo que hay que trabajarlos, porque en este agregador yo no tengo control de lo que muestro. O sea, yo muestro lo que me envían, lo que yo cosecho. Entonces, tengo que trabajar ahí con el repositorio institucional, con todas las revistas también, a que me llenen correctamente los metadatos para yo poder ofrecer un servicio bien, o sea, porque de repente vienen letras cortadas, letras mochas, sí. Pero yo no puedo hacer nada ahí, o sea, es parte de los metadatos y es un trabajo que ya se va a ver como una necesidad empezar a trabajar con los editores, decirle, oye, lléname bien las palabras clave, lléname bien el resumen, lléname bien los autores, etcétera, etcétera, y en eso pues ya hay un plan de trabajo por ahí. Estamos trabajando con los DOIs y los ORCID también. Pues vamos a ver qué nos depara el futuro, pero sí hay un plan de integración muy interesante, con rumbo a un CRAI al final. Claro, yo creo que el reto que igual lo tendrán muchas instituciones, revistas, repositorios, biblioteca, lo que sea, es la estandarización, ¿no? Lo platicaba el maestro Antonio hace unos minutos, y bueno, durante las charlas de la mañana,
la estandarización y el uso de identificadores persistentes, pero ya a nivel metadatos, cómo evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo mantener una uniformidad, que sea un estándar internacional además, pero bueno, pues esperemos que esos proyectos poco a poco vayan creciendo y tratar de adoptarlos todos para mantener una uniformidad en desde el repositorio hasta CreoRef, hasta donde tenga que llegar, ¿no? Eso. Pero bueno, pues muchas gracias, Dagoberto. Para el maestro Antonio Razo, Regina Nevares pregunta, hace tiempo ha tratado de registrar su repositorio en Remedy y parece que llena todos los campos, cumple con todos los requerimientos, pero al final ella tiene un mensaje de error. Entonces, la pregunta de ella es más bien si sabe usted qué pudiera hacer o con quién dirigirse para ver esta solicitud. Sí, justamente hablaba yo de los apoyos, ¿no? Ahorita estamos trabajando en una plataforma en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos problemas técnicos justamente con la comunicación o el formulario de registro. Lo primero que podría recomendarle es que verifique la validación. Tenemos un validador semántico sintáctico, perdón, en el Remedy, ahí puede verificar que el protocolo de OAI PBH esté funcionando correctamente y después puede escribir un correo directamente a mí para dar de alta los metadatos y los registros, que también es el mismo caso con la maestra Norma de la UNAM, ya tengo yo su información para integrarlos. Tenemos, si entran a Remedy, ahorita van a ver un nuevo diseño del portal, van a ver una versión responsiva que funcione más como una app, y estaremos incorporando en nuestra lista nuevos repositorios, sobre todo los más recientes que están vigentes. La versión anterior de Remedy quedará como un histórico. Como les decía, hay información que hay que se recopiló y en su momento puede ser útil para también otros proyectos. Entonces estaremos renovando por completo la interfaz. Excelente, perfecto. Bueno, pues también se aprovechó para el comentario de Norma Manzanera para integrar el repositorio MisiSan, ¿no? Hacia Remedy. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Finalmente, doctora Palmira, nos dimos cuenta de ese seguimiento tan puntual que lleva para su repositorio, sobre el ranking de repositorios, bajo qué nivel se encuentran. Y bueno, pues ha sido todo un largo trabajo, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero hacia futuro, ¿cómo vislumbran ustedes que los repositorios de manera global, con todas las iniciativas que hay, la integración de políticas, de buenas prácticas, sobre las tendencias tecnológicas incluso, ¿cómo vislumbra usted que esto que estén posicionados los repositorios en 5 o 10 años? Yo creo que va a ser esas plataformas van a ser prioritarias en todas las instituciones de educación superior. De hecho, ya CONACYT para evaluar sus programas de posgrado en PNPC, ya está solicitando que esas tesis estén dentro del repositorio institucional. Entonces, yo creo que ya está logrando un gran posicionamiento a nivel nacional e internacional y dentro de las mismas instituciones. Y yo creo que en corto tiempo, unos 2-5 años, ya todos estos repositorios que van iniciando, los que ya nos encontramos en una etapa más avanzada y los que ya se encuentran pues casi consolidados a un 100% y a nivel internacional. Entonces, yo creo que vamos a ir avanzando y siguiendo a esas instituciones con repositorios que han logrado internacionalmente posicionarse en los primeros rankings. Y sobre todo siento que es en esta situación que estamos, todos los recursos necesitamos compartirlos, tenerlos a la mano, leerlos, porque de nada sirve estar investigando y creando grandes documentos con conocimientos científicos y se queda guardado en un cajón, ¿no? Entonces, el compartirlo, yo creo que nos da una gran visibilidad en todo el mundo y creo que eso es la parte fundamental.
yo creo que la integración, el ser repositorios institucionales integrales con otras métricas e indicadores que la institución necesita, yo creo que vamos a estar más fortalecidos e integrando también ORCID y otras DOI y otras herramientas que yo creo que van a ser muy benéficas para todas las instituciones de educación superior. Excelente, muchísimas gracias, doctora Palmira. Creo que sí, durante las diferentes mesas de ayer, hoy, incluso ayer en la conferencia magistral, creo que ha sido la tendencia, ¿no? De seguir compartiendo, seguir empujando y bueno, lo vemos hasta en los comentarios, ¿no? Por ejemplo, nos mencionan el seguir compartiendo todo esto a pesar de la situación difícil en la que nos encontramos. Entonces, creo que esa es la clave, al final de todo, seguir compartiendo el conocimiento. Pues, muchas gracias a nuestros cuatro ponentes del día de hoy. Interesantes trabajos, excelentes exposiciones. Les haremos llegar más preguntas a todos ustedes por el tiempo, bueno, pues no nos permite continuar con esta charla. Los invitamos a que pasen al café virtual. Es una experiencia totalmente innovadora en este tipo de eventos. Muchísimas gracias por seguirnos y, bueno, pues entonces nos vemos en la mesa número 5 que empieza ya en un par de minutos. Muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo a todos. Hasta pronto.